y roblar, pues claro, que como esas son tierras que no, lechales negras, pues como no dan ni maíz, entonces los, pues lo tienen ahí reserva. Como no, no tienen agua, tuviera agua, pues esto lo más estaba lleno de gente, ya llenos de casa. Y entonces esto lo tienen todo el tiempo para eso, porque que, claro, como esas reservas son de la toda la comunidad, eso no se puede hacer uno solo un dueño, sino cumpliendo la ley 89, pues que todos somos dueños. Entonces, claro, que ahí lo tienen, porque como son tierras que no, no sirven para el cultivo, entonces lo tienen. Pues claro, que es muy feo que roblar esto, de aquí para usted vaya a partes, usted no puede hacer, tiene que andar llevando una manila para salirse en bajarse en parte buena, es muy feísimo. Y por acá en Huilos, que es bueno. Entonces, pues eso lo tenemos ahí, como son desguardos, pues entonces todos son dueños. El musgo, pues hay unos que me dicen para pa la fiebre, lo usan, allá abajo hay ese musgo blanco, que ese es cuando el muchacho está con fiebre, todo ese dan un jugo de ese, cuando antes de ver de hospitales. Y lo, sí, acá hay plantas y hasta este palo también. Aquí hay, si no, un gurucho y el otro, ¿cuál hombre? El chilco. Y eso lo toman es para la afección de los riñones. Aquí donde estamos hay gurre, lo dice el madillo. Ahí está el venado. El venado y guatín. Y guatín, el otro, ¿qué? El guagua. Y pavas. Y cuyorejas. Y cocaconas. Y chevacos y peletones. Y peletón, pues ese no... Entre animales no deja rendir porque los pavas, roción, criadas, eso los come. El peletón es como águila, eso los come todo eso también. Los pavas, los pequeños, los comen. Yo creo que la comunidad de la primicia lo sabe, que eso fue, no me recuerdo el año, pero sí, eso fue que esto era más poblado, aquí donde estamos, esto era más poblado de bosque, pero vino el ejército, se posesionó en este sector y pues derribó todos los árboles que ve, inclusive los que ven por ahí, son los que sobrevivieron, porque esta parte, lo que usted ya ve más bajito, el rastrojo, eso es porque... Ellos derribaron los árboles grandes que habían y pues hicieron aterrizar el helicóptero aquí para que en ese tiempo pues estaba peleando mucho las FARC y entonces era para ellos poder llevar los heridos y los muertos que ellos tenían y pues de paso para que les dejaran la comida para el ejército que le traen, eso fue lo que sucedió. Camará. Sí, sí. Alto, que ya estamos en el lugar. Bueno, le copio, doña Juana. Camarada Pacheco, ¿me copia, camarada Pacheco? Sí, comandante. Bueno, haga el favor y reúne allá el personal, urgente, que necesito que formen. Entendido. Bueno, camarada, aquí es donde nos vamos nosotros a quedar, en este lugar vamos a organizar el sitio para pasar la noche, descansar. Es un viaje bastante largo, entonces la camarada Cobra y el camarado Pacheco van a ir a inspeccionar el lugar, van a mirar, van a hacer el recorrido, mientras la camarada Gata, la camarada Águila van a organizar aquí el lugar, la carpa. Comandante, ya me cansé de que me esté mandando. Bueno, pues, ¿usted qué cree? ¿Considera que está en la civil o qué? ¿Cree que está con sus papás? Aquí no es como estar con su familia. Aquí vino fue a formarse y no se me ponga alzada porque si no ya sabe qué le espera. Así que rápidamente, camarada, a mirar, inspeccionar el lugar. Pero ya, pues, si usted es rápido a formar, organizar la carpa. Sí, comandante. ¿Cómo vieron, sí, comandante. Pues?
comandante Juana, ¿me copia? Te copio, camarada Pacheco. Bueno, comandante Juana, acá está el objetivo encontrado. Bueno, véngase con cuidado inmediatamente. Están los perros, pase. Suave, suave, que nos descubren, suave. Ay, ven a alguien. Lleva casa vacía. Parece que nos sintieron y se fueron, dejaron botado todo. ¿Qué hacemos, comandante? ¿Le caemos? El chico ha mandado a revisar un... Va, soldado, va, revise. Comandante, está vacío. Regrese, con cuidado, puede haber un explosivo o algo ahí que le hayan dejado los perros. Regrese. Llamamos la aviación, capitán, ¿qué dice? Sí, llámela, bombardeemos esta vaina. En un lugar como este, siempre, aunque no esté el agua, pero existe el trueno, es un espíritu muy importante para la naturaleza, porque cuida la naturaleza. Existe la patasola, claro que es un espíritu muy peligroso, porque la patasola es un ánimo, es un espíritu que si usted no lo sabe manejar o si usted se mete en un sitio como este sin el permiso de un médico tradicional, por decirlo así, entonces ustedes no van a poder estar así tranquilos como estamos nosotros ahora aquí. Porque la patasola, al darse cuenta en que nosotros estamos en un sitio donde ella vive, no podemos nosotros llegar a la casa, porque ella nos sigue, porque es un espíritu muy peligroso, o sea que en sí ellos pues nos puede comer y no nos damos cuenta de que ese espíritu no nos va a comer todo el cuerpo, sino que nos va a comer solamente lo que nosotros tenemos por dentro. Otro de los espíritus que podemos encontrar en la laguna son los arcos. Ahí existe el arco blanco, el arco negro, el arco colorado, el arco del viento, el arco del sol, el que nos brilla también, nos acompaña el sol, la luna y todos seres que vemos aquí, las plantas, como decir algo, la chapaya, es la que lo comen esta chapaya se la comen los monos, se la come el tigre, el puma. Y se lo come el oso. También existe el duende. En toda parte, en cualquier cañada se encuentra el duende. Si así por decir algo, como quieren del conocimiento de los mitos, les voy a echar así generalmente un cuentecito de la muchacha rebelde que se la escondió el duende. La muchacha, por ser rebelde, el papá y la mamá le dicen: mija, háganos un favor y nos corta unos palos de leña. Ay, mamá, no puedo porque estoy ocupada. Entonces, ¿qué le dice la mamá? No la obligó, sino que ella cogió un machete y se fue al monte a cortar un palo de leña. Y cuando llegó la tarde, la muchacha no aparecía por ningún lado. ¿Qué pasó? Se encontró con el papá y con la mamá dentro de la montaña.
Mija. Papá, ¿usted no estaba en la casa? ¿Tan rápido se vino? Venga. Pero muévase, mija. Luego pasó el tiempo, la buscaban, la llamaban por el nombre, pero no la encontraban. ¿Qué pasó? Que se la había llevado el duende. El duende también es un espíritu que es invisible, uno no lo ve. Pero cuando es de esconderlo a uno, de que él quiera ser de uno, como compañero de uno, él se lo lleva. O sea, se aparece al igual que la niña, al igual que el señor, al igual que la profe y al igual que mi persona. Así se nos aparece a nosotros. Si en este momento él quisiera llevarnos a donde él vive, aparecería aquí como cualquier otra persona y decirnos, bueno, caminen para acá que acá sí está lo mejor. Cuando menos sentimos, estamos en un peñasco, porque así le pasó con la muchacha. En una época hubo agua en él, abundante agua, pero pues según nos cuentan los mayores, que en este lugar les tocó secarlo no porque quisieran, sino porque pues la gente empezó como a venir al lugar y pues no se respetaba mucho. Entonces por esa razón se tomó la decisión de secar la laguna. Eso se hizo como con una niña que a ella la sacrificaron para que esto, cuando se secó la laguna, fuera algo que fuera natural, no porque las personas quisieron o algo así, sino que fue por la naturaleza. Que este sea un sitio de respeto y que se pueda volver ya con trabajos y todo eso, se pueda volver a que esta laguna vuelva a recobrar, como se dice, la vida y que vuelva a brotar agua de ella. Antes, cuando esto no era poblado, que esto pues era como muy solitario y pues que por aquí casi no se podía transitar porque, o sea, que aparecían cosas, o sea, raras, ¿no? Como espantos o como personas con una cabeza grande, digamos, así, un sombrero grande, pero en forma de espanto, blancos. O sea, eso era lo que siempre le decía a mis abuelos cuando yo era joven, entonces miraban eso, o sea, se han visto porque ellos transitaban esto por aquí cazando, o sea, porque había muchos animales y todo eso. Y que pues por ya muy tarde, en las horas de muy tarde, entonces yo les ha cogido la noche por andar cazando y los vi asustado esas dos cosas que le digo que es como un espanto. Entonces pues eso era lo que mis abuelos le contaban a mi madre, y pues mi madre volvía y nos hacía el recuento a nosotros. El sol de otro amanecer llenará de vida campos de guerra y dolor, campos en donde los hombres plantarán canciones que el mundo cultivará. Para el pueblo Nasa, el roble es el sitio sagrado del agua, porque en el roble es, si usted corta un palo de roble, se seca el agua. Entonces en el pueblo Nasa, el roblar es raíces del agua. Los bosques de vida serán la semilla de una nueva humanidad.